Bienvenidos de regreso. Como pueden ver, el día de hoy no traigo el mismo set de grabación, por así decirlo. Ya no traigo la misma moto. En esta moto en Galatea nunca traigo el... Bueno, no es que nunca traiga, no le he comprado la cosa esta para poder poner la cámara. Así que ahorita estoy tratando una nueva forma de grabar, que no sé si se vaya a ver padre o no, vamos a ver en el video. Pero sí, el día de hoy vamos a platicar un poco de cuando Guatemala decidió que era buena idea casi desaparecer del mapa en una guerra. Bueno, no en una guerra, en una posible guerra contra México, así como escuchen, contra México. Esto pasó en 1958 y... entre 1958 y 1959, en los 60, así que todavía hay personas que puede ser que se acuerden de este tema político que estuvo un poco grave. Lo que pasó es que Guatemala atacó algunos barcos pesqueros mexicanos que estaban en aguas territoriales de Guatemala. Lo que pasa, digamos que los barcos pesqueros mexicanos estaban ilegalmente dentro de los barcos, dentro del mar territorial de Guatemala. ¿Cómo decirlo? Penetración o... pues sí, digamos, la penetración de los barcos pesqueros mexicanos fue muy... perdón el atón, es que me ando escapando del COVID. Hace poquito, desgraciadamente, me dio COVID y me dejó esta tos de sobreviviente. Pero bueno, el chiste es que estos barcos pesqueros entraron al mar territorial de Guatemala, y Guatemala se dio cuenta de esto. Hizo revisiones de los barcos que no traían ni bandera, ni nombres, ni números, como para poder, digamos, detectar de qué país eran o de dónde eran, y los clasificaron como piratas. Sí, piratas como Johnny Depp y todo ese tipo de piratas. porque supuestamente se estaban robando el patrimonio natural de Guatemala. Era lo que ellos decían que estaba pasando en ese momento. Pero eso se lo hicieron saber en su momento al gobierno mexicano. Y pues el buen gobierno mexicano, estábamos en una transición de gobierno de un sexenio a otro sexenio, pero no se les dio continuidad a esas quejas del gobierno guatemalteco. Y entonces Guatemala mandó a pedir o compró dos aviones, T-10, si no mal recuerdo, T-10 Texan. Esos dos aviones son aviones de reconocimiento. Por aquí, en algún lado del video, de la pantalla, van a salir los imágenes del avión. Digamos, esos aviones los utilizaron para ver después, meses después, los usaron para buscar las embarcaciones cuando volvieron a entrar al agua territorial de Guatemala, y los usaron para, digamos, tipo centro de gobierno, centro de control de combate, para atacar supuestamente a los barcos piratas que estaban en el mar territorial de Guatemala. Que estos barcos piratas eran barcos pesqueros mexicanos. En teoría, estos barcos pesqueros estaban explotando todas las riquezas de, no mal recuerdo, eran camarón, perdón, en esta parte de Guatemala. Y
Lo que pasó es que estos aviones supuestamente le hicieron avisos a estos barcos de que estaban en aguas guatemaltecas y que no podían estar ahí y que se fueran directo a la digamos que al puerto más cercano guatemalteco para que sean remitidos con autoridad, supongo. Obviamente los mexicanos, al ser mexicanos, no le hicieron caso y les pintaron pito. Bueno, eso es lo que dice el gobierno guatemalteco. Y lo que hizo el gobierno guatemalteco, le habló a la Fuerza Aérea Guatemalteca y mandó 3 aviones Mustang. Estos aviones Mustang, seguro los conocen, por aquí voy a poner alguna imagen de estos aviones, porque este es el avión de la Segunda Guerra Mundial más conocido en todo el mundo. Pero bueno, es que cosas que mandaron estos 3 aviones a combatir a estos piratas que eran los pesqueros mexicanos. Digamos que no estaban en las mejores condiciones estos barcos pesqueros, disculpen, en el mar territorial de Guatemala. Pero lo que pasó es que estos aviones atacaron a los barcos pesqueros, provocando 15 heridos, de los cuales estos heridos murieron 4 personas, que eran obviamente mexicanos, y hundieron dos barcos pesqueros mexicanos. Eso fue... de hecho hay imágenes del... Bueno, hay fotos que no se ven muy bien porque comprenden, ya tienen un buen de tiempo estas fotos. Pues se las voy a poner ahorita aquí para que vean cómo se ve el avión que va entrando en picada para atacar a los barcos pesqueros. Entonces aquí les van a aparecer las imágenes. Y bueno, pues el chiste es que estos aviones de combate hundieron estas embarcaciones, mataron a 4 mexicanos y los demás sobrevivientes se los llevaron a un puerto de Guatemala y fueron interrogados los pescadores, fueron interrogados militarmente y eso hizo que las relaciones diplomáticas con México se pusieran medias complicadas, digámoslo de esta forma. Porque sí, a ver, la verdad sí, en teoría sí hay barcos que están pescando normalmente y llegan unos aviones militares de la Fuerza Aérea Mixta de un país, los atacan y hay muertos. Ningún país va a responder de manera así de que no te preocupes, compa, no pasa nada. Lo que pasó es que el gobierno mexicano hubo un ir y venir de cartas diplomáticas, no se llegó a nada. Rompimos relaciones diplomáticas con Guatemala y al romper estas relaciones diplomáticas hubo una alerta militar de la parte de Guatemala donde mandaron todas las fuerzas militares, bueno, no todas, digamos, fuerzas militares de Guatemala a la frontera con México. Estaban de la frontera de México, sus fuerzas militares estaban como a 15 kilómetros, 16 kilómetros, o sea, básicamente estaban pegaditos. Y eso hizo que tuvo una reacción en cadena. También México mandó ejército literal a esta zona, a esta frontera. Mandó ejército a esta frontera y también pues digamos que hubo, se tensó más la relación, tan eso sí que se tensó tanto esta relación que también se rompió la relación comercial entre Guatemala y México, y esto repercutió en la destrucción del puente que une a México con Guatemala. Hubo un puente ahí famoso que lo tomaron por este problema de que mataron los pescadores. Y al hacer esto, Guatemala revivió a todos sus aliados. Aquí casi
creo que porque le aventó la lámina de la camioneta blanca al otro, el otro le valió madre. Pero bueno, entonces habló a todos sus aliados que... Ay, no recuerdo ahorita cuáles eran los aliados de Guatemala, pero aquí en algún punto de la pantalla les van a salir los nombres de los aliados de Guatemala, si no mal recuerdan, como 4 o 5, todos de Sudamérica. Porque ya estaban viendo la posibilidad de que hubiera una invasión de Guatemala hacia México. Esto obviamente no fue bien visto por las partes internacionales, lo cual México al igual levantó la mano para ver quién apoyaba a México, por así decirlo de una manera. Y como siempre, México tiene el milagro mexicano y unió a las dos potencias en ese momento más importantes económicamente, militarmente y políticamente. Unió a Estados Unidos y a la poderosísima Unión Soviética. ¿Sale? Entonces, bueno, también, si no mal recuerdo, estaba China y había otro país, no me acuerdo cuál era el otro país. No me acuerdo, pero también les voy a poner un listadito aquí para estar seguros de qué es lo que pueden ser los países. Pero bueno, es que Guatemala, al ver esto, que las dos potencias más importantes, militar, políticamente y económicamente del mundo, estaban apoyando a México, imaginarse un conflicto armado entre México y Guatemala con el apoyo importante de estas dos naciones es imposible. Se iba a hacer una masacre hacia Guatemala. No iba a haber más. No iba a haber otra. No iba a pasar otra cosa más que una masacre. Pero bueno, el chiste es que al ver esto, Guatemala vuelve a reanudar. Vuelve a pedir que se hagan los diálogos entre México y Guatemala por un tercero para no llegar al conflicto armado. Ahí hubo huir y venir, no me acuerdo qué país fue el que entró a dialogar para que no se escalara esto a un conflicto armado de guerra. Y la morra de atrás, no sé qué fregados trae, pero viene jodiendo desde allá atrás. Pero bueno, entonces, así es como casi Guatemala decide ser erradicado de la faz de la tierra por un conflicto que se pudo haber evitado de una manera tan sencilla sin que hubiera atacado navíos pesqueros mexicanos. Espero les haya gustado esta pequeña historia de la historia nacional, bueno, internacional mexicana con Guatemala. Si es así, pues no les quita nada más que darme un like. ¡Es una cámara! ¿Qué me quedé? Ya sé por qué me quedé atropellando la morra esta, quería ver si me fregaba por allá atrás. Entonces, bueno, si no les quita nada, le pueden dar un like y un suscribirse, y eso me ayudaría bastante a mí. A ustedes no les quita nada, y a mí, pues, un like y un subscribe son millones y millones, millones y millones de ayudas. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye.